Perfecto, vamos a comenzar el carisma captando la atención. Lo primero que tenemos que hacer, vamos a posicionarnos en que estoy en mi casa, ¿bien? Estoy solo en mi casa y voy a salir a algún lugar donde requiero ser carismático, ¿bien? Puede ser en un programa de televisión, en un programa de radio, en un escenario, o puede ser en una cita, puede ser en mi trabajo, puede ser en mi escuela, puede ser en un entorno social, donde tú quieras, quieres ser carismático. Entonces, si yo estoy solo en mi casa tranquilo y luego llego a un evento donde hay 1000 personas, va a ser muy grande el cambio, ¿verdad? Entonces, lo primero que yo tengo que empezar a hacer es ir entrando en estado. Te voy a compartir algunas técnicas para entrar en estado para que cuando llegues al lugar ya te sientas más suelto, más carismático, ¿ok? Lo primero es ir entrando en calor, ¿bien? Y anótate esta primera técnica, ir entrando en calor. Fíjate tú los deportistas, el futbolista no es que está en su casa, llega al camarín, se pone la ropa y sale a la cancha directamente a jugar. Primero hacen un precalentamiento, salen, empiezan a trotar, ¿verdad? Empiezan a golpear el balón, empiezan a hacer rondos, empiezan a jugar, a tirar pase largo entre ellos. O sea, hay un precalentamiento, o un calentamiento en verdad, es el calentamiento para el partido. Aquí vas a hacer exactamente lo mismo. Antes de ir al lugar, empieza a calentar, ¿sí? Júntate con un amigo o llama por teléfono a alguna amiga o simplemente empieza a hablar con gente que hay en tu hogar. Empieza a soltar un poco la lengua. Si tienes una cita en la que estás nervioso para ir y quieres ser carismático, júntate antes con un amigo y anda para allá. El otro día, por ejemplo, le estaba haciendo una mentoría a un chico dentro del grupo de Legends y él había comentado que tenía una cita con una chica, estaba nervioso. Y él ya hace day game, lo practica muchísimo. Y le dije, bro, haz day game antes de que la chica llegue. Y el tipo dijo, bro, tienes toda la razón. Se puso a hacer day game, conoció a otras chicas, habló también con hombres y después mandó un mensaje al grupo y puso, me siento el puto rey de la vida. Siento que soy el rey del planeta. Me siento con el estado de ánimo a tope. Entonces ya estaba mucho más carismático. Es mejor estar en ese estado a que estar nervioso esperando a que llegue la chica, ¿verdad? Así que, entra en estado, anda calentando, júntate con algún amigo, haz day game, haz algún deporte donde tengas que sociabilizar con las personas. Tienes que ir entrando en estado, de menos a más. Si llegas a la discoteca, habla con el guardia de seguridad, 2, 3 palabras. Hablas con las personas que están afuera. Anda calentando para ir entrando en estado. Eso es clave, ¿sí? Primera técnica, entrar en estado. Segunda, y esta siempre la vamos a estar utilizando, el priming. ¿Qué es el priming? Se hizo un estudio donde pusieron a personas frente a una pizarra y en la pizarra le pusieron cansado, lento, viejo. Y a otras personas en la pizarra les pusieron palabras al azar. Luego midieron cuánto se demoraba cada grupo en llegar al ascensor. Todas las personas que leyeron lento, cansado, viejo, se demoraron una milésima de segundo más en llegar al ascensor que los otros. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro capta ideas y todo eso pasa a formar parte de nosotros. Entonces el priming es, ¿qué estás escuchando día a día? ¿Qué estás viendo día a día? Un hombre carismático es un hombre que comparte su mundo, que es divertido, que es entretenido. Entonces no pretendas ser un hombre carismático si lo único que haces es escuchar las noticias, todo lo malo que está ocurriendo. Luego ves la inflación, luego ves la falta de oportunidad, luego ves la injusticia que hay en el planeta, luego ves el calentamiento global. Pero no vas a ser carismático. En el mundo sí, pasan muchas cosas malas. Sería muy inconsciente de mi parte decirte que todo es positivo. No, ocurren cosas malas también. Pero también ocurren cosas positivas. Esto es un yin yang. Hay una parte negativa y una parte positiva. Si tú quieres ser un hombre carismático, tienes que empezar a ver lo positivo. Cuando veas videos, ve videos de risa, ve películas que te cambien el sentido del humor. Las películas divertidas te dan mucho carisma porque te dan mucha broma, te hacen estar atento a situaciones que luego ocurren en la vida cotidiana. Te funciona muchísimo. Lee cosas que tengan que ver con oportunidades, el poder de la mente, empodérate, responsabilízate. Todo eso te hace ser un hombre carismático. Una de las cosas que a mí también me dio mucho carisma fue adentrarme en el mundo de la magia. Un mundo donde
podían ocurrir cosas de la nada, donde de pronto las cosas podían volar, donde de la nada podías vomitar cartas. O sea, todo eso obviamente me dio carisma. Si soy un hombre que está todo el día viendo lo malo de la vida, no voy a ser carismático. Es imposible. Así que el priming es clave. La segunda técnica es que día a día le pongas ojo. Esto que estoy consumiendo mentalmente, ¿hacia dónde me acerca? ¿Hacia el tipo de persona que quiero ser o me aleja del tipo de persona que quiero ser? ¿Bien? Clave, priming. Tercero, posiciones de poder. También, las posiciones de poder te hacen entrar en estado. Si yo estoy aquí hablándote con las manos abajo, estoy agachado, mirando hacia abajo, bueno, el carisma es algo muy importante porque puedes despertar alegría. No, no, tiene que ser en posición de poder, ¿vale? Practícalo tú también. Piernas a la altura de los hombros, ¿sí? Antes de salir de casa, ponte en posición de Superman. Manos arriba, como cuando estás celebrando un gol. Aprieta los brazos, soy Hulk, soy Superman. Si te das cuenta, luchadores, futbolistas, tienen una pose que es su pose insignia y es una pose que le hace entrar en estado. Ronaldo con el Siu. Me acuerdo de Eddie Guerrero que se golpeaba el pecho cuando salía al ring a luchar. McGregor con su caminata. Esas son posiciones de poder que le hacen entrar en estado. Así que tú también utiliza estas posiciones de poder. Manos arriba, cuando estés hablando, abre las piernas, ¿vale? Si quieres te puedes poner así, no hay ningún problema. Si hay una mesa, apóyate en la mesa, utiliza espacio. Es clave. Otra que me anoté también, súper, súper importante, es cantar. Subí un video hace un rato, en Legends también lo menciono. Cantar cosas alegres te hace entrar en estado, ¿bien? Cosas alegres. O alguna canción italiana, alguna canción de ópera, alguna canción que te haga entrar en estado. Eso es clave, el cantar. Y por último, accesorios. Los accesorios te hacen también sentir diferente. Y aquí prueba cuáles son los accesorios que más te hacen entrar en estado. Normalmente usar lentes, de alguna forma, te hace entrar en estado, te hace tener más confianza también. Es como una capa protectora, ¿verdad? ¿Qué importa si estás en un estudio? ¿Qué importa si es de noche? El modo zombie te va a criticar por lo que sea. El modo zombie te vas a llegar y va a decir, ah, oh, se escondió el sol. Oye, que lo... No, yo uso lentes de sol porque me da la puta gana. No uso lentes de sol porque hay sol. Uso lentes de sol en la noche acostado viendo una película, me pongo los lentes, me como unas papas fritas, me tomo una bebida y estoy feliz porque lo quiero hacer. Y el hombre carismático no actúa dependiendo del qué dirán. El hombre carismático actúa dependiendo de lo que él quiere hacer. Así que atrévete a usar accesorios. Lo vamos a hablar luego en la vestimenta, pero eres la puta estrella. Hay una alfombra roja en el suelo, tú vas caminando y toda la gente te está mirando a ti. Así que atrévete a usar lentes, a usar algún corte de cabello, a ponerte una americana o una chaqueta roja con brillos que llame la atención. Vamos a hablar de la vestimenta más adelante, pero utiliza accesorios que te hagan sentir más carismático. Todo esto te hace entrar en estado.